¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver el inventario del jugador que tiene más nivel de Steam de todo el mundo. Se llama Kisatz, de hecho estaréis viendo su perfil ahora mismo, y es nivel 6000, lo cual es una absoluta barbaridad. Saca 1000 niveles al segundo, por lo tanto es el rey, en este caso, de Steam. Yo soy nivel 151 y recuerdo que tardé muchísimo en conseguir la experiencia y también gasté bastante dinero. Yo creo que fueron cientos de euros. No me quiero ni imaginar lo que se ha gastado esta persona para conseguir el nivel 6000 de Steam, y a saber cuál es el límite, porque estará cerquita de conseguirlo. Tiene más de 12000 insignias, es una absoluta barbaridad, y más de 4500 juegos. No sé si tendrá tiempo para jugar a tantos, pero bueno, en el mundo posee el inventario número 85. O sea, no se limita solo a tener el mayor nivel de Sim, sino que también se, bueno, explora un poquito más y ha acabado comprando muchísimas skins en Counter-Strike 2, porque, chicos y chicas, actualmente posee más de 200.000 dólares en skins. Así que vamos a verlo. La verdad es que tengo muchísima curiosidad de ver qué tiene. Empezamos con un M9 Emerald, lo cual me parece una absoluta barbaridad. Por supuesto, estado Factory New 005. Un cuchillo que, si no recuerdo mal, debe estar en los 13.000, 14.000 euros, lo cual es absurdo. Ya con esto empezamos fuerte. ¿Qué seguimos? Con un M9 Doppler Zafiro 002, chicos y chicas, Factory New. Al parecer, el tema del float no le importa mucho. Me refiero, al parecer lo que él quiere son skins tochas y... O sea, los zafiros, emeralds y rubí, como sabéis, hay gente que quiere los mejores del mundo, no el 00000, pero él, lo dicho, que tiene un rubí también, cojonudo, pues tiene el tridente, chicos y chicas, sin lugar a dudas, debe ser su cuchillo favorito, 003 este rubí. No empezamos nada mal en cuanto a cuchillos. Ahora vamos a ver qué arma tiene por aquí, que es la siguiente, AVP Dragon Lore Factory New. Tiene 7. ¿Pero qué cojones haces con 7 Dragon Lores, animal? Y aquí me comenta Suener que esta es la mejor combinación. O sea, tiene una Crown, 3 pegatinas de JW, y en el magazine, en el cargador, tiene el logo de Gamer Legion. Hostias, es interesante. El logo queda de puta madre ahí, ¿eh? Me ha molado. Vale, pues turno ahora de otros cuchillos, chicos y chicas. La madre que me parió. Karambit Rubí. Ay, qué pena el piquito ese de arriba, chavales. 005. Lo dicho, al parecer no es una persona que se preocupa mucho en el... en la imagen de la skin como tal, sino que él quiere lo mejor de lo mejor y... de momento solo llevamos 5 objetos y es una absoluta barbaridad. También tiene el Karambit, chicos y chicas, Emerald, en este caso Factory New, con un float de 002. Este tiene mucho mejor look, pero qué putada, chicos y chicas, las putas esquinas esas, ¿eh? Yo para conseguir mi rubí tardé muchísimo tiempo, hasta que Aregodas, que me ayudó, me dijo, mira, ya he encontrado uno que tiene un look increíble y no se nota apenas nada en el playsite, y la verdad es que estoy muy contento por eso. Vale, más cositas, chavales. Por cierto, este tío me dobla en inventario. O sea, en inventario él me pega un meneo que no veas. M44 Hall Factory New tiene 6,0045. Espérate, que creo que tiene una combinación. Bieber. No sé qué coño quiere decir eso. Bieber. ¿Qué creéis que quiere decir? O Blever, o... no, no tengo... no entiendo nada. Vale, ¿qué más cositas tiene aquí el animal? Vale, pues tiene un mariposa Doppler fase 2. Uno de los más bonitos que hay, sin lugar a dudas, en el videojuego. 002. Un look muy bonito. Un cuchillo que, si no me equivoco, estará a 2.000 pavos mínimo, ¿no? O sea, los mariposas, como sabéis, son muy caros. Y si vale 3.000, ni me sorprendería. Ok, ahora vamos a pasar a un AK Gold Arabesco Factory New. En este caso con pegatinas de Stask. Bueno, no sé, claro, no sé de qué país este. A lo mejor eso quiere decir algo. Pero la Arabesco con dorado, como veis, una skin preciosa en estado Factory New. Vale, pasamos a guantes. Me gusta. Tiene unos Vice, chicos y chicas, Minimal Wear. La verdad es que estos...
como me he quejado de los cuchillos, estos guantes lucen increíble. Normalmente en el nudillo de la izquierda suele ser la parte más afectada y estos se ven clean de cojones. No sé el Fluat, pero aquí el pibe sí ha acertado de lleno. Más cositas. Estileto Rubí Factory New. Tiene dos. Bueno, pues a falta de uno, no. Uno en cada mano. 0,018. Se ve bastante bien este. Así que, de nuevo, acierto del compañero. Pero yo creo... No sé si en el nivel de Sims se habrá gastado más... No, más dinero no creo, ¿no? Pero es que se habrá gastado muchísimo. Pero tiene perfil... claro, si tienes dinero y lo quieres... como cada uno, ¿no? Lo gasta en lo que quiere. Pues él ha decidido tener el mejor nivel de Steam y un inventario cojonante. Bueno, Karambit Fa de Factory New. Un look muy bonito. 0,069... Cerquita del Minimal Wear. Como sabéis, en los FAD es más complicado conseguirlos en Minimal Wear que Factory New. Y él se ha quedado al borde. A lo mejor la ha sacado en un unboxing. Dudo que se lo haya comprado. Vale, más cositas. ¿Qué tiene por aquí? Un Mariposa Marvel FAD de Factory New. También tiene dos. Buah, ese es... Joder, la combinación de colores en este es muy bonita, ¿eh? Muy, muy, muy bonita. No es ningún patrón especial, pero el Float está muy bien. 0008. La primera vez que vemos el doble cero en este inventario. Pues ahora os voy a enseñar otra vez un Karambit Lore que tiene dos. Tiene el Karambit repetido. 0055. Entiendo que en su favorito se ha comprado un par, ¿no? Y los va alternando. Me mola, me mola, me mola. Tiene tres cazadores rubí. Si esto ya carece de sentido. O sea, ¿por qué vas a tener tres cazadores rubí? A lo mejor los tiene como inversión. Puede ser. No descartéis que alguna de estas skins repetidas las venda en un futuro, las tenga como inversión porque cree que va a subir y las venda para seguir aumentando su nivel. Puede ser, porque si no, no lo entiendo. Aquí tenemos, chicos y chicas, ahora un Karambit Marvel Fade, que es amarillo y rojo. Apenas tiene azul. Sé que el... Al azul y al rojo es Ice and Fire, pero al amarillo y al rojo no recuerdo exactamente el nombre que tiene. Eso sí, no es exactamente ese pattern, pero muy bonito. Vamos a ver ahora una Glock FA de Factory New. Dick in my ass. Bueno, esto lo hemos entendido todos. 0009. Mola, mola. La pegatina de Dick, por cierto, no es barata. Está guapa, está guapa. Esta me ha molado muchísimo. Muy top, muy top, muy top. Mi favorita. Tiene también un Bowie Doppler Rubí Factory New. Parece ser que los rubíes es su cuchillo favorito. Desde mi punto de vista, acierto, porque los rubíes han subido bastante de precio en Counter 2. Antiguamente los zafiros eran los más caros, ahora los rubíes, así que tiene sentido. Para mí, buena inversión una vez más aquí del Titán. Y bueno, tiene Hot Rod doble, Hot Rod, y en una tiene cuatro pegatinas de Kingwin 2015 Foil. No sé si son muy caras las de Kingwin, no lo recuerdo. Pero al ser de 2015, no descarto, ¿no? Que valgan dinerito. Me mola, me mola, me mola. Y por último, chicos y chicas, y con esto acabamos, AWP FADE. Un AWP, como sabéis, que es fácil tener en Flap bajo 003. Y la verdad es que el color es muy bonito de esta FADE. Como resumen, una persona que tiene mucho FADE, Marvel FADE, Rubis, Zafiro, Emerald, me parece bastante, pues, skins increíbles con las cuales evidentemente va a ganar dinero de aquí a un tiempo. Me parece un logro increíble tener 6000 de nivel, así que enhorabuena al Tito Kisats. Estoy impresionado, la verdad. Eres el número 85 del mundo en inventario y el número 1 en nivel. Un logro muy, muy top. Y con eso, chicos y chicas, como siempre me despido. Espero de corazón que os haya gustado, que os haya interesado tanto como a mí. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!